buenas tardes y excelente inicio de año. Gracias por sintonizarnos. Les saluda Gina Ewing. Y bueno, no hay muchas noticias, viernes e inicio de año. Sin embargo, veremos que una muerte más relacionada con el COVID-19 y 43 casos positivos fueron reportados esta mañana aquí en el condado Taylor. El número de casos positivos hasta el momento es de 11,229. 2,136 de estos permanecen activos. 126 pacientes están hospitalizados y ya son 204 personas las que han fallecido en relación al coronavirus. Y bueno, ahora esperamos que usted haya disfrutado mucho de esa noche con nieve, una despedida al 2020 en grande. Y ahora veamos esa sensación térmica actualmente en la ciudad de Abilene, 39 grados. Esas temperaturas están en los 40, sin embargo, con esos vientos se siente un poco más frío. Los vientos están girando hacia el sureste a 15 millas por hora aquí en la región de Abilene. Mientras tanto, los vientos están mucho más calmados al oeste de nuestra región. Veamos el radar cronológico que nos espera. Algunas lluvias podremos ver durante esta noche y a la hora de la mañana del día de mañana sábado. Alrededor de las 5:30 es cuando podremos ver esa actividad. Sin embargo, se irá para dejarnos cielos despejados y esas temperaturas pues bastante agradables ya de temporada. Sin embargo, amaneceremos a esas 32 grados, ese punto de congelación. Aquí lo podemos ver, será una mañana fría y nos iremos calentando. Ya alrededor de las 4 de la tarde alcanzaremos las temperaturas máximas que están en 48. Y bueno, nada importante durante los próximos 7 días, excepto un frente frío que nos ingresa el día miércoles, pero no nos traerá la posibilidad de lluvias ni tampoco de esas temperaturas bastante frías. Y bueno, muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Gina Ewing, le deseo un excelente fin de semana.